Buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Mi nombre es Efraín Núñez, los saludo con mucho afecto. Y bueno, pues hoy en una emisión más de Las Reporteras, este espacio dedicado para las entrevistas de quienes día a día llevamos la información, reporteamos y andamos en la calle en el periódico La Jornada de Oriente, pues nos da gusto saludar a Carlos Orea Alonso. Él es un activista, un líder migrante muy importante, presidente de Casa Puebla, ACE. Y bueno, pues hoy vamos a hablar con él sobre la situación de los migrantes poblanos en Estados Unidos, en medio, en este contexto de la pandemia por COVID-19. Desde que inició la pandemia, pues ha habido un gran número de fallecimientos lamentables de poblanos en la Unión Americana, principalmente en la zona de Nueva York, pero también en la zona de California, Los Ángeles y el sur de California, que es precisamente la zona donde don Carlos Orea pues tiene esta influencia como líder migrante. Y bueno, pues sin más preámbulo, don Carlos, nos da mucho gusto saludarlo y gracias de antemano por platicar con nosotros sobre esta situación de lo que están viviendo los poblanos allá en Estados Unidos en medio de la pandemia por COVID-19. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Gracias a ti, Efraín, por la oportunidad de participar y poder compartir pues, con ustedes lo que sucede con nuestros paisanos allá en de las fronteras. Actualmente me encuentro en Puebla. Ah, mire, pero sin embargo sabemos que está usted muy bien informado sobre lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Sobre las cifras que son cada vez más alarmantes, tanto de contagios como de fallecidos. Y no, me gustaría iniciar esta plática precisamente con los datos que hoy actualiza Johns Hopkins University and Medicine, que precisamente habla de 7.59 millones de infectados en Estados Unidos y una cifra también alarmante de muertos, según lo que platicábamos previa a esta entrevista, don Carlos. Sí, es una cantidad escandalosa. Los muertos creo que ya superan los 220,000, algo así. Y pues dentro de ellos, por ser un país netamente migrante, Estados Unidos, donde nuestros jóvenes, nuestras familias van a dejar su capital humano y que posteriormente pues regresan o son rechazados por las mismas autoridades, ya que desde 1986 no tenemos una reforma migratoria que pueda aliviar esta angustia de no estar en el país al cual has contribuido por 20, 30, 40 años y que muchos de ellos aún no tienen esa libertad de poder viajar a su país con la libertad de poder regresar y no ser pues víctima del crimen organizado o de las altas tarifas que existen actualmente con el trata de personas y blancas. Pero cuéntenos, don Carlos, ¿qué ha pasado en temas muy específicos? La vez pasada platicábamos con usted sobre el desempleo y nos da unas cifras que son realmente alarmantes, 40% de desempleo. Y si tomamos en cuenta que hay más de 600,000 poblanos radicando, al menos en esta parte de California, bueno, pues hablar de un 40% de desempleo son... Si no me fallan las cifras, son poco más de 300,000 personas desempleadas. ¿Qué situación tan grave están viviendo? Mira, Efraín, California es uno de los pocos estados que los gobiernos han
aportado como un estado santuario, como protección para las comunidades migrantes indocumentadas. Nosotros en años anteriores estuvimos apoyando la iniciativa de ley que presentó el senador Gil Zedillo, que se luchó por más de 20 años para que se le puedan dar licencias de conducir a las comunidades indocumentadas, la cual hasta la fecha ya supera el 1,5 millón de personas que han podido conseguir su licencia de manejo para indocumentados. Y hay aporte importante del gobierno estatal para, no importando la calidad migratoria de las personas, ha estimulado estímulos económicos para poder sostener pues ya la pandemia, que ya lleva más de 6 meses, y no solamente eso, pero para poder contribuir a sus familias en sus comunidades de origen, de las cuales dependen de las remesas, y las cuales, a pesar del desempleo y de que los trabajos que laboran nuestros paisanos son los más arriesgados, pues han podido no solamente sostener las remesas, pero incrementarlas para poder sostener la economía del Estado. Sin embargo, me decía de este porcentaje de desempleo y que todavía no se ve precisamente en las remesas. Y me comentaba la vez pasada que esto se debe a que de alguna manera los migrantes poblanos están sacando parte de sus ahorros para enviarlos a Puebla, para enviarlos a los municipios de donde son originarios, a sus familias, y que esto de alguna manera no se ha visto todavía tan claro en una reducción significativa de las remesas. Sin embargo, ¿qué es lo que podría pasar en los próximos meses respecto a la situación económica y al desempleo que están viviendo los poblanos en Estados Unidos? Pues sin lugar a dudas que la pandemia no solamente nos ha pegado en la salud, la pandemia económica es algo que tendremos que ir superando poco a poco, porque la economía de Estados Unidos también tiene una rebaja sustancial. Actualmente, por las situaciones y los tiempos en que estamos, que viene una reelección para el actual presidente Donald Trump, que a veces se contradice, que no va a firmar el estímulo, un estímulo más de apoyo económico para las comunidades, las cuales pues las comunidades migrantes no van a ser beneficiadas, pues sí podrá venir una reducción de las remesas, porque en el primer periodo de contagios, muchos de los paisanos se vieron abandonados, casi en su mayoría por las autoridades mexicanas, en este caso por los consulados que cerraron y que desafortunadamente por los millones de contagios y los miles de muertos y por la propia seguridad de ellos, pues cerraron las oficinas y estuvieron laborando con mucha, ¿cómo diría? No daban los servicios en su totalidad, sino solamente los más urgentes, y sí hubo un abandono en cuanto a eso. Entonces, sí, pues muchos de los paisanos, por verse afectados por perder sus labores y sus trabajos, muchos de ellos pues optaron por regresar y traerse lo poquito que habían conseguido en tantos años. ¿Podríamos Pero medir, es... don Sí, Carlos, dime. podríamos medir el porcentaje de poblanos que regresaron a sus comunidades de origen? Y bueno, supongo que estamos hablando de los municipios principalmente de la Mixteca, no sé si también esta parte de Ciudad Cerdán o de la Sierra Norte. ¿De qué municipios podemos identificar que habrían regresado más migrantes por consecuencia de esta pandemia? Pues sin lugar a dudas que la Mixteca poblana es de donde más migrantes parten para el país vecino.
empezando desde Atlixco, Izúcar de Matamoros, a Tehuicingo, Acatlán de Osorio, Chautla de Tapia, Huehuetlán el Grande, Coatzingo, Zacapala, Zapotitlán de Salinas, Los Reyes Mesontla, también gran parte, aunque no con la intensidad de la Mixteca, pues en la sierra aquí de lo que es Chignahuapan, Zacatlán, pero sin lugar a dudas que los estados con mayor afluencia migratoria, pues es la Mixteca, y entre ellos, pues sin lugar a dudas que se encuentra Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio, Piastla, Chinantla, donde tenemos muchos conocidos y amigos, y también como miembros de clubes y federaciones que hemos trabajado ya por años por esta región. Muy bien. Don Carlos, hace un momento señalaba de esta situación de la elección presidencial en Estados Unidos. ¿Cuál es el ánimo de los migrantes poblanos respecto al proceso electoral que culmina el 3 de noviembre con la elección, con la que está en juego, por supuesto, la posible reelección de Donald Trump? ¿Cómo ve usted a los migrantes? ¿Qué expectativas tienen? ¿Realmente les inquieta que pueda reelegirse Donald Trump y con esta política antiinmigrante que ha caracterizado a todo su gobierno, hay expectativa de que con un presidente demócrata pudieran ser diferentes las cosas o realmente no habrá un cambio significativo para la comunidad migrante independientemente de quién gane las elecciones? Pues mira, Efraín, estamos entre dos fuegos. Mientras Donald Trump declara y tenemos un acoso constante de parte de las leyes que ha impulsado en cuanto a migración, con la construcción del muro, con la construcción del muro, también con las políticas que desafortunadamente impuso sobre el gobierno mexicano, porque pues en un principio el presidente Andrés Manuel le estaba otorgando un tránsito libre a las comunidades y las caravanas migrantes que venían de Centro y Sudamérica, y por ese tránsito libre que estaban obteniendo se multiplicaron los migrantes desde Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití, Colombia, Venezuela, etcétera, etcétera. Y pues tuvo que dar el manotazo Donald Trump para forzar a Andrés Manuel a que cerrara las fronteras y pusiera filtros para que no llegaran a la frontera de su país. Por el otro lado, vemos también que Joe Biden ha declarado que seguirá las mismas políticas migratorias que aplicó el expresidente Barack Obama, el cual quedó en la historia como el mayor deportador de nuestras comunidades. Su programa a través de comunidades seguras estaba deportando a casi 1,000 personas diarias en 8 años de su ejercicio. Y pues las comunidades migrantes tenemos ese temor de que siga con las mismas políticas de llegar Joe Biden, que va arriba en las encuestas, pero que sin embargo, pues Donald Trump es un acérrimo enemigo que será muy complicado sacarlo de la silla presidencial. Entonces, digamos, es un panorama incierto para la comunidad migrante, digamos, en función de que si se aplicaran las mismas medidas por parte de Biden, las mismas medidas que aplicó Barack Obama, pues tendría igual un resultado similar el hecho de que pudiéramos tener una gran cantidad de poblanos, en este caso deportados. Sí, es correcto, y eso podría influir mucho en la economía también de la República Mexicana y pues en este caso en el estado de Puebla, porque también aquí en el estado de Puebla yo he ido cabildeando
la situación económica es precaria y pues no vemos realmente una luz al final del túnel. Esto de la situación económica va para largo. Me he reunido con empresarios, con el presidente de Canaco, con Canacintra, y pues todos sienten que no tienen realmente un diálogo y un consenso de acuerdos con el gobierno del estado. Entonces también aquí estamos preocupados en la deriva, porque de faltar las remesas, que son las que sostienen pues gran parte de la economía mexicana y poblana, pues sí estaríamos en serios aprietos. Don Carlos, ¿cómo está la situación en los estados de la Unión Americana respecto al repunte que está habiendo? Después de que la pandemia se concentrara principalmente en la zona de Nueva York, de Connecticut y de Nueva Jersey, pues vino un aumento de los casos en la zona de Florida, en el caso de California también en su momento. Pero entiendo que ahora el centro de la pandemia y centro de la pandemia en Estados Unidos se está dando en la parte central del país, en los países, en los estados, perdón, de la parte central, en donde no tengo las cifras exactas de cuántos poblanos pudiera haber en esa zona. Pero bueno, si no tiene las cifras exactas de estos estados centrales de Estados Unidos, ¿cómo nos puede platicar qué está la situación en California? ¿Ha habido algún repunte? No sé si exista la posibilidad de un nuevo confinamiento. La vez pasada platicábamos que las medidas de sanidad no son tan estrictas como en el caso de México, pero bueno, pues, ¿qué panorama nos podría plantear respecto a los poblanos, tanto en el caso de California, y no sé si tenga el dato respecto a la parte central de Estados Unidos? Pues mira, de hecho, aunque en un principio los contagios se habían multiplicado y los decesos en el área de Nueva York, que estaba en primer lugar, actualmente el estado de California lidera ya en contagios y muertes, superando a Nueva York, que ahora pasa al cuarto lugar, y que actualmente es Los Ángeles, el condado de Orange, Riverside, San Bernardino, los que liderean los porcentajes de contagios y muertes, quedando en segundo lugar Texas y después Florida, y ahora actualmente California pasa al cuarto lugar. Y pues te comento que el estado de California, aunque Nueva York se concentra más la comunidad poblana, en California, por lo extenso de lo que es el estado, pues yo creo que también en números vamos a la par con la comunidad poblana en Nueva York. Hasta el año de 1990 había un registro de los consulados que había alrededor de 700 mil poblanos en California, y estamos hablando casi hace 21 años. Ahora la demografía ha ido cambiando y sin lugar a dudas que actualmente superamos el millón fácilmente de poblanos, y en un porcentaje pues de un 3% de poblanos que pudieran también ser contagiados por esta pandemia. ¿Y de ese 3% tuviera alguna referencia de cuántos habrían ya fallecido en California? Pues mira, solamente de acá, de comunidades como es Izúcar de Matamoros, Atlixco, Coatzingo, Huehuetlán, que es donde se concentran comunidades en el sur de California, para precisar en el este de Los Ángeles, aunque también en el área de Nueva York hay unas comunidades grandiosas de comunidades de Huehuetlán. En el este de Los Ángeles, habita la mayor cantidad de poblanos, y pues muchos de ellos han tenido también que cerrar sus negocios. Algunos son chefs,
trabajan en eventos de comida, algunos trabajan en la limpieza de hospitales. Y las cantidades, pues muchos de ellos se resignaron a enterrar sus muertos en Los Ángeles o Nueva York, porque, como te comentaba anteriormente, los consulados pues no tuvieron la capacidad de apoyar por la cantidad de muertos que había y por lo mismo el miedo a contagios de los que trabajan en los consulados, pues los dejaron huérfanos y apenas recientemente, hace un mes, hace 5 semanas, empezaron a llegar urnas de personas que pues tuvieron que ser repatriados, sus cenizas a sus comunidades de origen. Aquí en el estado llegaron alrededor de 105 urnas, pero sin embargo también hay muchos que quedaron allá. Yo diría que 3, 4 o 5 veces más que ya no optaron por repatriarlos. Primero porque a través de los años ya, pues nosotros que llegamos como generación hace 40, 45 años, pues ya formamos una familia y tenemos generación segunda y tercera, y los hijos y los nietos determinaron por entrar a los poblanos en Unión Americana. Del porcentaje del 100% de personas que lamentablemente han perdido la vida en Estados Unidos, de poblanos que han perdido la vida, ¿podríamos hablar de más de un 60% que sus familiares decidieron dejarlos allá? Sí, fácilmente, sin ningún problema, porque pues ya se integraron a la cultura americana, ya los hijos formaron sus familias allá también, ya tienen a sus nietos y ya determinaron por no repatriar a las personas que ahí tuvieron su deceso. Muy bien, esta pandemia pues ha tenido consecuencias de todo tipo. Otra de las consecuencias que ha generado y que platicábamos en su momento también fue que por primera vez en incluso siglos, ya no décadas o años, sino siglos, se tuvo que cancelar el festejo del 5 de mayo en Estados Unidos, un festejo que es muy significativo al grado de que en Estados Unidos consideran que el 5 de mayo es la independencia de México y lamentablemente por esta situación no se pudo llevar a cabo. ¿Qué nos puede decir, don Carlos, de un festejo, de una conmemoración tan importante para, no solamente para la comunidad de poblanos o de mexicanos en Estados Unidos, sino también, entiendo que es un ícono de la comunidad latina en Estados Unidos y que lamentablemente este año no pudo llevarse a cabo por la pandemia? Sí, es correcto. Cabe mencionar que el 5 de mayo es tan celebrado en Estados Unidos por dos razones. Primero, porque en la guerra que se efectuaba de secesión entre la Guerra Civil de Estados Unidos, también aquí en México teníamos la guerra de Benito Juárez con la invasión de los franceses. Y muchas de las comunidades migrantes en California, que aún era mexicano y que pues formaron a empezar juntas patrióticas para apoyar al gobierno de Juárez en la invasión de los franceses, pues al ganar esa batalla donde el general Ignacio Zaragoza declara que las armas nacionales se han cubierto de gloria, pues los californianos lo tomaron también como una victoria propia, empezando a celebrar no ese año, pero el próximo, donde se fue estableciendo el triunfo de la batalla 5 de mayo, y por lo cual en Estados Unidos se ha hecho tan popular y que muchos la cultura gringa americana confunden con lo que es la independencia de México. Y bueno, pues lamentablemente este año no se pudo hacer porque usted ha sido importante organizador de estos festejos en California. No sé qué nos pueda platicar, por ejemplo, del que ha sido para usted el más icónico, el más importante de esos festejos en años pasados.
Mira, nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a organizar desde más o menos el año 2005, donde aquí en la ciudad de Lynnwood se festejó el primer 5 de mayo que nosotros celebramos y organizamos a través del grupo de empresarios y poblanos que, pues el candidato en ese entonces, el malogrado gobernador Mario Marín, se asuntó a las comunidades migrantes para buscar el apoyo de las comunidades, con la promesa de que aportara una oficina para apoyo en trámites y documentos que anteriormente no existían. Somos cofundadores también en Nueva York y en Houston. Entonces, en Los Ángeles celebramos el primer evento el 5 de mayo con la participación de más de 70 mil asistentes, y donde el Estado de Puebla, pues a través de las casas de representación fuimos picando piedra para que después otros estados siguieran con nuestra misma logística de poder abrir casas de representación en la Unión Americana para poder ayudar a las comunidades migrantes, ya que anteriormente no había ese apoyo de los estados y el apoyo de los consulados era muy precario y muy soberbio, trataban a las comunidades de mala manera y pues empezamos a organizarnos, no solamente para ofrecer los servicios de apoyo a las comunidades que anteriormente les costaba mucho trabajo tener una acta de nacimiento, una constancia de identidad, una repatriación de un ser querido, o un programa como el denominado 3x1, donde los migrantes a través de sus clubes, a pesar de que mandan sus remesas, quisieron también poner otro granito de arena para mejorar las condiciones de donde ellos partieron. Y entonces, pues hemos hecho eventos grandiosos donde el Estado de Puebla ha quedado honrosamente en alto en base a todos los grupos y federaciones que representamos en Estados Unidos. Pues don Carlos, lamentablemente el tiempo es muy corto en este espacio, pero nos gustaría escuchar de su parte un mensaje final y de entrada pues le agradezco muchísimo que nos haya permitido platicar con usted sobre la situación que vive la comunidad migrante en Estados Unidos, en esta zona de California, en Nueva York, que es a donde más poblanos hay radicando en este momento. ¿Y qué es lo que nos puede decir en torno a cuál es la expectativa, qué ve? ¿Qué vaticinaría respecto a la pandemia y a la situación de las comunidades poblanas en Estados Unidos en los próximos meses, en donde se espera que incluso pudiera haber un repunte mayor por la Pues temporada en de los frío? próximos meses, sí, bueno, siempre hay rebrotes y en los próximos meses, pues las comunidades migrantes en Estados Unidos esperan el poder tener acceso a una vacuna gratis, así lo ha declarado en campaña el presidente Donald Trump, que también el gobierno mexicano pues también se encuentra en la disyuntiva y con la preocupación de que de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, también creo que la relación con México se va a poner tensa porque el actual gobierno pues le ha declarado todo su apoyo a Donald Trump. En el aspecto económico pues siempre nuestro mensaje a las comunidades migrantes es que valoren lo que reciben y que poder de alguna manera aconsejar a los familiares que no exista un consumismo de las remesas que reciben, sino que traten de generar algún tipo de negocio para que vivan de lo que genere cualquier negocio. Y no comerse el capital, porque cada dólar
cada peso, cada centavo que envían las familias de allá para acá, es un esfuerzo y un sacrificio que hacen. ¿Qué tan mermada puede terminar la comunidad poblana en Estados Unidos con todas estas muertes originadas por el coronavirus? Pues sin duda que va a haber alguna merma, pero sin embargo, tenemos la confianza de que nuestra comunidad migrante siempre son héroes. Hay unos párrafos ahí que me vienen a la mente. Hay una tumba sin nombre, no sé qué nombre decir. Le voy a poner valiente porque buscó un porvenir. Su gran delito haber sido vecinos de aquel país. Sin embargo, que la migración es un fenómeno que se da en todo el mundo, pero que las comunidades migrantes aquí en México son las personas que más han contribuido económicamente y que muy poco han recibido a cambio. Don Carlos, le agradezco muchísimo de nueva cuenta que nos haya permitido platicar con usted. Y bueno, a mí no me resta más que despedirme. Esto fue Las Reporteras de la Jornada de Oriente para las redes sociales de la Jornada de Oriente. Y nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias y buenas noches. Quedó tus órdenes, Efraín. Saludos.